Ποιο είναι το πρόβλημα στην κυβέρνηση με τους παλαιρουσιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρισαν δικαστήρια κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό που μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν περνούμε, θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί Όχι! Asamblearia y toma de decisiones. El denunciar que lleva consigo, que legal tendría mucho trabajo que hacer, llegaría un momento en que se frenaría porque le pedirían unas tasas judiciales. Un sistema en Internet que se puede ingresar dinero a nivel nacional, se podía proceder a lo que se llaman tribunales populares, casos que directamente ya el 15M pueda comenzar a juzgar. Contra Rodrigo Rato por la gestión en Bankia se va a interponer esta mañana una demanda, lo va a hacer el Movimiento 15M. El Movimiento 15M puso en marcha esta iniciativa hace un par de semanas y la semana pasada consiguió recaudar casi 20.000 euros. ¡Zas en toda la boca! Enfrentamientos entre mineros asturianos y Guardia Civil este martes 12 de junio cerca de Oviedo. Al tonto el culo este del ministro que tenemos, que sepa que este recurso energético, este sector estratégico del carbón es fundamental. ¿Cómo puede usted decir que es que somos una gente subvencionada? Y joder, tiene una chulería en el trato. A mí no me habléis de los mineros, no habléis de los... Esto es lo que comenta por los pasillos, que bastante problemas tengo yo también en Canarias con los plataneros. Pero joder, ¿pero este tío quién le ha puesto ahí? Tú eres muy malo. Pacto, yo roto este pacto. Este pacto, ok, muy malo. Siempre negativa, siempre negativa. El proceso de adjudicación de licencias de la TDT en Madrid, proceso marcado por favorecer a sus amigos de la extrema derecha. Ya se hizo por un concurso público. Siempre negativa, siempre negativa. Abierto, plural. Si por ustedes fuera, habría cerrado Teleca el mismo día que se abrió Intereconomía. Señorías, les guste o no les guste, Teleca es legal. Las cosas son legales o ilegales no porque las llega usted aquí así muy... No, no. Es su gobierno el que ha ordenado desmantelar los equipos de emisión de Teleca situados en la Torre de Valencia. Si todo el zapping que puede hacer la ciudadanía madrileña es elegir entre BO7 o Intereconomía... Venga, vamos. ¿Quién dice? ¿Y qué perro flauta? Yo pensé que lo de biblio, que lo de audiovisual y de otro rollo, ¿eh? ¿Por qué? Estáis soltando tacos y improperios. Ah, bueno, pero es que no estamos en la tele. No quiero verme en una página web. Y menos en el Facebook. Ya te lo mandaré mañana cuando lo suba al YouTube. Mucha ilusión. Hola. Y... Adiós, chiquitín.